Hicieron una preparación bastante larga. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te aclimataste a la altura? Bien, bueno, sí, estuvimos en San Luis de Potosí, estamos recién llegando, estuvimos 2 semanas entrenando a 300 metros más alto que aquí, así que positivamente fue unas 2 semanas muy buenas, tanto en entrenamiento como bueno, en adaptación, así que bueno, contenta por lo realizado y ahora nos queda ponernos puesto a punto para las dos carreras que voy a nadar aquí. ¿Cómo es la puesta a punto para contarle a la gente sobre esto de aguas abiertas? Bueno, por ahora esta semana ya empezaremos a nadar menos metros, por ahí a hacer un poco más de entrada en ritmo en lo que va a ser para la prueba de pileta de los 400 metros, que voy a nadar en 17 creo. Y bueno, ya después de eso apuntamos bueno, nos vamos a Puerto Vallarta, que es donde se va a realizar los 10 kilómetros. ¿En cuál consideras que tenés más posibilidades de apuntar a lo más alto? Y la verdad es que son dos carreras muy difíciles, pero bueno, apuntamos un poco más de 10 kilómetros. Yo creo que va a ser una carrera que va a ser para cualquiera. Son muy buenas nadadoras todas y bueno, esperamos estar ahí. Y ahí tus rivales más fuertes, ¿cuáles son en los Juegos Abiertos? Bueno, las dos brasileras, Andreína Pinto, que es una venezolana que también hace igual que yo, pileta y aguas abiertas, las dos cosas. Y bueno, las dos americanas, yo creo que, bueno, como es Estados Unidos, yo creo que es potencia en todos sus deportes, así que esperemos. Hay una que otra por ahí canadiense que por ahí no conozco, así que va a estar muy peleada. ¿Cómo se hace para combinar esto de correr las dos, tanto pileta como vamos a decir, ¿es difícil o...? Por ahí se complica mucho porque no son ni son muy distintas las dos. En pileta son vos individualmente y en agua por ahí un poco más roce, que por ahí estoy sufriendo bastante. Porque bueno, me falta experiencia en esto todavía, recién hace un año y medio en esto, así que bueno, esperemos tener.